Chicos, ¿cómo están? Estamos domingo, el día de ayer. No sé cuánto les habré grabado porque llegamos aquí, me maquillé. Ah, no, creo que les grabé esa parte. Me maquillé y todo, fuimos a la cena, luego pasamos un ratito, tomé solamente dos cubas libres y luego les hice un en vivo que lo dejé en Instagram. No sé si para cuando vean este video lo habré dejado ahí o ya lo habré sacado, no sé, pero les hice un en vivo, solamente uno, y la pasamos súper bien, conversamos súper bonito, así que muchísimas gracias si se conectaron en ese en vivo. Por haber estado presente. Estamos domingo ya. Fuimos a tomar desayuno nuevamente con las personas del trabajo de mi esposo, con los pilotos, así que ya no les pude grabar el desayuno, pero fue un desayuno como normal de cualquiera de estos días. Y ahora, que no vamos a ir a ningún lugar, porque es domingo nuevamente, decidimos quedarnos aquí para descansar, ver películas más tarde, pero quiero aprovechar bastante también este día para poder grabar y editar videos, porque saben que he estado yendo a la oficina con mi esposo todos los días. Entonces, llegó la hora del almuerzo y mi esposo ordenó pollito de otro lugar y eso es lo que les quiero mostrar. Por eso es que estoy haciendo este video. No sé cuánto más les grabaré. Aquí tengo la combo porque me gusta ver mi programa cuando estoy comiendo. Ok. Jim compró. Oh my God, what's that? It's a hot dog. That's like a huge worm. Welcome to America. Oh my God, miren este pan, parece un gusano. Con el hot dog y pedimos pollito de este lugar. El pollo está acá. This is the chicken. Yeah. This is the whole chicken. Yeah, the whole chicken. Un pollo entero es una mano. Es que estos pollitos parecen palomas. It's really good. I know, but I mean it's a small small it's always chicken. good. Oh, aquí están las los chicken wings with the potato. That Yeah. potato looks very good. Those potatoes. Yeah. ¿Sí? Ok, vamos a poner esto aquí para usarlo como platito. Y acá tengo. I didn't know you ordered that hot dog. Looks nice. Oh, acá tenemos otra porción de papas. Y aquí está el pollo. Que déjenme que lo abra como para que lo puedan ver. Porque después de esto. Rip the bag open or Oh, es doble. Ven, doble papel. Miren, este pollito. Oh my God, está calientito, enterito. Ay, quiero comer su cuellito. Ok, los dejo porque no quiero que se enfríe. Vamos a comer. Acá tenemos las salsitas. Jim me compró esta Fanta que no es, o sea, no es de la marca Fanta, pero es de naranja. Así que vamos a poner esto aquí. Así que vamos a disfrutar de nuestro almuerzo aquí en el hotel y pues haciendo nuestras cositas. Así que yo los veo más tardecito. ¡Ay, qué rico se ve este pollito! Chicos, ¿cómo están? Estamos sábado y hoy día es mi último día aquí en Italia, ya que mañana domingo bien tempranito. Oh my God, es que se me pone todo. Muy tempranito. Very early. You have to be up at 4. We got to be out of here at 5. That means you got to be packed tonight, young lady. Tengo que I'll empacar. help you. Ok, recién me levanto, por eso mis ojos están todos hinchados. A las tengo que tenemos que salir 4 de la mañana del hotel. Mi vuelo es a las 6 y tanto, ¿no? Algo así. 6:50. Sí. 6:50 por Alemania. Y después por, yo pienso, Chicago o Nueva York y directo a West Palm Beach. Oh, ok. Pero Ve bueno. 26 horas de viaje. Ok, va a ser menos. Vamos a ver. Va a ser menos esta vez. Para regresar es menos hora que para ir. Ok, vamos a tomar desayuno, chicos. Mi último desayuno italiano. O desayuno que es italiano. What are we going to see? On. Chicos, voy a grabar solamente esta parte del desayuno porque hay más gente de lo normal en el hotel, así que no quiero que nadie se incomode.
Vamos a comer ensalada de fruta. Tengo mi jugo de piña, mi cappuccino como siempre. Pedí lo de siempre. Lo malo es que no tienen el croissant plain, el normal. Tienen ese que tiene chocolate. Y no me gusta. Así que posiblemente coma la corteza de todo el pan y deje el resto. Aunque bueno, sí, siempre como el croissant así. Siempre como la parte de afuera y dejo lo de adentro. Agua con hielo, una manzana y un yogur. Esto no creo que alcance a comerlo acá. También pedí yogur. ¿Qué sabor es el yogur? Es Tutti Frutti. Ok. Así que posiblemente llevemos esto y la manzana a la habitación para comer más tarde como un snack. Pero bueno, este es el desayuno. Siempre opto yo por lo clásico. Como que no me gusta probar mucho cosas nuevas. O sea, me gusta algo, lo pruebo y ya está. Y no soy mucho de variar. ¡Ay! Se cayó el jugo. Esta mesa se está moviendo. Pero bueno, así que los dejo, chicos. Provecho. Este es mi último desayuno aquí en el hotel. Provecho. Chicos, estoy súper contenta porque les había contado que solamente tienen el croissant de chocolate y ya me comí las partes de aquí y este chocolate que para desayuno como que no siento, o sea, no soy mucho de chocolate a veces. Y justo hace unos instantes el chico vino, uno de los meseros, y me dijo, me trajo estos dos croissants que son plain, que no tienen chocolate, que es el tipo de croissant que me gusta, y me dice que recién los acaban de hacer, los acaban de sacar del horno, y como ellos saben que a mí me gusta y pues no tenían, me trajo estos dos y están calientitos. Oh my god. Ok, chicos, feliz con mi croissant. A ver, está bien, ese está caliente. Uy, está bien caliente. A ver. Oh my god, this is so soft, baby. Está suavecito. Miren, todavía está medio húmedo la parte del centro de lo caliente que está. Oh my god, parece una nubecita. Está súper suavecito. Lo máximo. No saben que es mi último día, pero como si supieran. Ok, a disfrutar el croissant. Cappuccino, jugo de naranja, agua, huevitos. Aprovecho. Chicos, luego del desayuno regresamos aquí a la habitación. Y son 2:30 de la tarde. Estuvimos haciendo unas cosas. Estuve yo empacando ya. Dejen que les muestre rápidamente. Ahí tengo. Aquí tengo una maleta casi lista. Lavé un poco de ropa porque pues no hay tiempo de llevar la lavandería ni nada. Ahí tengo la ropa que lavé mía. Lavé un poco de la ropa de Jim. Lo dejamos acá. Fue todo un desastre porque lo lavé ayer en la noche. Jim lo sacó. ¿Lo sacó en la noche? Creo que sí en la noche lo sacó aquí afuera porque lo había puesto yo en la ducha. Y toda la noche llovió. Así que se mojó todo otra vez. Y pues ahora nuevamente lo metimos y nuevamente, como ya no está lloviendo, el cielo está todo claro, pues lo volvimos a sacar. Algunas prendas ya secaron, así que ya las guardé. Otras faltan secar, así que tengo por eso la maleta abierta. Ese es mi carry-on, el nuevo, y este es el carry-on antiguo. El antiguo es más gordito que este y no quiero dejar esto acá porque supuestamente Jim tiene que dejar esta maleta aquí porque es la que está rota y él tiene que usar la de adentro, la mediana. Pero si tiene muchas cosas, así esté rota, va a tener que llevarse ese y vamos a dejar la mediana acá, lo cual me da bastante, bastante pena. Creo que por eso me arrepiento en parte de haber comprado un set de maletas ya en un viaje cuando ya tengo mis otras maletas. Pero bueno, así que he metido las cosas aquí dentro de esta maleta. Falta rellenar estas partecitas y luego cerrar. Y esta maleta chiquita sí me la llevo porque está enterita, no tiene ningún... O sea, está gastadita, pero no tiene ningún hueco, las llantas funcionan perfectamente bien, así que no la quiero dejar, me la voy a llevar a casa igual, y pues vean la diferencia, lo gordita que es esta, y miren esta que es bien delgada. Le puse una cosita aquí para poner mis datos. Esa maleta él se la va a llevar Jim, yo me estoy llevando la pequeña que está dentro de esta maleta, que creo que no les dije. Pero trajimos esas dos maletas que son las maletitas donde vienen el kit de primeros auxilios en los aviones. Mi esposo se trajo dos y una de esas mi esposo me la regaló, una que es más pequeña que esta. Y esa está perfecta para un neceser de maquillaje, pero así bien, bien bonito. Así que esa me la estoy llevando yo, mi esposo me la regaló. Y pues ya, aún nos falta
Aún falta, me falta un poco empacar. I'm gonna bring the towel. I got towel. Oh, okay. Okay, ahora sí los dejo porque vamos a almorzar pollito. Take oh it. My gosh. Take a bite of that. Okay. Oh, I'm gonna. That whole too. Mm-hmm. Good, huh? Mm-hmm. Mm. Miren. Pedimos otra vez de aquí. Chicken hot. Chicken hot. En un blog anterior, alguien preguntó que recomendamos en la cama o algo de comer en la cama. Normalmente en la casa comemos en la mesa, pero como estamos de viaje y a modo de relajarnos, pues no, comemos acá. I'm gonna bring the small towels. Así que ponemos la toalla aquí. Yo traigo dos toallas pequeñas, una para mí, otra para Jim, para no ensuciarnos. Y pues no, creo que el olor no se queda. O tal vez se quedará, ¿no? Pero un poquito nada más. Pero no algo como que uno diga, oh my god. Aquí está la toalla, chiquita. No como que todo huele a comida, ¿no? Al menos yo no lo siento, así que aquí están las toallas. Aquí está mi toalla. Baby, here's your towel. Thank you. Okay. Así que voy a ver mi programa. Baby, can you open up that diet for me? In this thing right here. Oh, I think I have a cold one. I got one right here, cold. Oh. Baby, why you buy another one? We have another one there. It came with the meal. Really? Yeah. Okay, so I'm gonna drink that one. Me voy a llevar una de estas Coca-Colas a Estados Unidos de recuerdo, como alguien más o menos me lo sugirió. Y ya, la comida vino con una Pepsi igualita a esta, pero helada. Así que acá tengo un vasito. Voy a utilizar este vasito acá. Voy a tomar. Ah, no, acá hay vasos de plástico. Oh my gosh. Voy a utilizar este vasito para tomar la Pepsi que vino. La nueva, que es esta, que esté helada. Uy, creo que rompí el vaso. Ok, los dejo, vamos a comer. Bye. Sitting here while you fall apart. Even though you told me take it back your heart, I still spin inside your orbit. Yeah. You say that I should probably start to walk away. I'm hoping that you stop and make me have to stay, 'cause I'm floating in your orbit. Yeah, I'm stuck in your space. Just my luck, but we don't let you understand. There's nothing left to say. Chicos, ya estamos en el aeropuerto y acabo de pasar por seguridad y bueno, acabo de pasar por la parte de seguridad, ya me revisaron todo y ahora tengo que buscar qué puerta soy. No tengo todavía número de puerta porque es bien temprano. Salimos de hotel a las 5 de la mañana, así que asumo que tengo que esperar un poquito todavía para que me salga en las pantallas qué puerta soy y ya ir. En un ratito les hablo más. Este aeropuerto es nuevo para mí, así que me estoy ubicando todavía. Ay, qué bonito. Ok, los dejo. Los veo en un rato. Ok, en lo que voy viendo dónde estoy, mejor les sigo grabando. Las tiendas están cerradas por la hora, pero sí que son aeropuertos. Supuestamente deberían estar abiertas en todo. Ay, qué lindo saco. Ese abrigo rosado está bien bonito. Supuestamente debería estar abierto en todo momento porque pues es un aeropuerto, pero están la mayoría cerradas. Ok, aquí están las puertas y tengo que ver en el televisor de allí cuál puerta soy y ni siquiera entiendo muy bien mi ticket porque todo está en francés. Bueno, mezclado con inglés, pero es un poco complicado cuando es la primera vez. A ver,
Voy a checar mi vuelo y ella les voy diciendo. Ok, dice que soy a... Ay, pero... Apertura 0337A6. Sí, soy A6 y acá hay A del 1 al 11 para este lado. Pero dice que la puerta aún no abre hasta las 6 de la mañana y son 5:45. Entonces tengo que ir hasta mi puerta nada más. Ay, Dios. Tengo que ir hasta mi puerta y esperar 15 minutos a que abra. Y ver bien a qué hora en sí es mi vuelo. Oh my god, todo aquí está cerrado. ¿Esto qué son, chocolates? Ay, no entiendo nada. No entiendo. Puertas del 1 a del 1 al 11. Shit. Ah. Ok, tengo que ir acá abajo. Oh my god, no hay nadie, no hay ni un alma. Oh shit, wait. Si bajo, como subo. Pero acá después, ¿no? Oh my god. Ah, acá hay gente. 6, oh shit. Ah, ya me ubiqué. Ay, qué bonito. Ok, este es A1, A2. Ahí están todas colas. Entonces yo soy A6. Qué bonitas cosas. Pero está todo cerrado. Ok, A4. Qué bonita. Oh my god, estas maletas están. Wow. Tengo hambre. Oh my god, un croissant para despedir la noche. Ok, A6, ahí abajo. Y este es A6, pero como pueden ver, está cerrado. Así que tengo por lo menos 10 minutos. Me voy a comer un croissant, comprarme algo. Y ya les hablo. Ok, acabamos de salir del aeropuerto. Y como cuando también llegamos, nos han hecho caminar por acá una fila larga y vamos a tener que subir a un avión, creo que es este, así que tengo que ponerme la mochila. Mi mochila está pesada, pero ni modo. Ok, me voy a poner la mochila y vamos a ir a ese avión. Wow. Mi maleta no está tan pesada que digamos. O sea, no llega al máximo. Pero pues, bueno. Ok. Claro, Alemania. Oh my god, ni siquiera me he fijado qué sitio soy. Shit. Genau, danke sehr. Thank you. 3C. 3C, right. Thank you. Hallo. Guten Morgen. Hallo.
sí. Ok, soy 3C, es decir que soy una esquinita. Estoy en esquina, no soy ventana. Con el apuro y todo, la chica no le dije que quería ventana. Vamos a ver si no hay nadie sentado en mi fila. ¿Ven? Estos son sitios de 3. 1, 2, 3. Y pues yo estoy aquí justo en el lado del pasadizo. Y no hay nadie. Si no hay nadie hasta que el avión arranque, si no hay nadie hasta que el avión despegue, pues me cambio ventana, porque siempre me gusta estar en ventana, pero pues por el momento me quedo donde me toca. Vamos a ver cuántas personas hay conectadas en este vuelo.